ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians. Buenas, curiosos. Otra semana más estamos, Noelia Rosselló. Hola, Miriam. Hola, curiosos. Con vosotros para contaros y hablaros sobre multitud de personajes y de historias curiosas. Como, por ejemplo, vamos a hablar de impuestos esta tarde. Porque estamos... Tema candente. Sí, porque estamos aquí en lo de pagar y no pagar, pagar o cobrar. Y bueno, pues vamos a hablar de los impuestos de la Edad Media, ni más ni menos, que ya había. También hablaremos de un tema así, como llega el veranito, pues de los cactus, que es la el planta desierto, del verano. El calor. En la sección de música hablaremos de Pau Alabajos y os pondremos varias canciones que os van a molar. Y también de Nicole Kidman, una gran actriz. Y mujer en general. Sí, ya veréis, tiene un montón de cosas. Y vamos a empezar con las curiosidades, con nuestro informativo aquí en Curiosity Radio. Gasto ganó 360.000 dólares en la lotería y ahora los tendrá que devolver. En el sorteo de lotería de Navidad del año 2014, una mujer identificada como Rosalía RF ganó un premio de más de 320.000 euros. Hasta aquí buenas noticias. Pero la dueña de la administración de lotería que vendió el billete en Lugo aseguró que fue otra mujer la que compró los 7 billetes del número ganador y no Rosalía. Las autoridades investigaron el caso y, finalmente, determinaron que el billete tenía escrito detrás el nombre de Inés, por lo que es posible que ese cupón fuera destinado a ser un regalo. Además, existen indicios de que se haya intentado borrar el nombre. Una investigación caligráfica reveló que la letra correspondía a otra mujer y no a la de Rosalía. Finalmente, resultó ser la misma que denunció ante la policía la pérdida del billete. El veredicto de las autoridades determinó que Rosalía RF tendrá que devolver el premio completo y, además, pagar una multa de más de 1.000 euros. Una empresa vitoriana construirá edificios de paja. La empresa vitoriana Ecopaja se ha convertido en la única del Estado y una de las tres de toda Europa que puede construir todo tipo de edificios de paja al haber superado las pruebas que certifican que pueden alcanzar hasta 28 metros de altura y soportar un incendio durante 2 horas y media sin derrumbarse. La acreditación otorgada por los laboratorios de la Entidad Nacional de Acreditación la facultan para edificar casas, hospitales o colegios de hasta 28 metros con módulos elaborados con madera y paja compacta de 4.000 kilos, según ha informado la propia compañía en un comunicado. Esta nueva certificación permitirá a la empresa vasca construir cualquier tipo de edificio, ya sea residencial, administrativo, hospitalario o docente. Además, estos edificios de madera y paja son ecoeficientes, ya que aseguran una rebaja del consumo energético en calefacción de hasta cerca de un 90%, dado que el espesor de sus aislamientos es de 45 centímetros, frente a los 5 o 10 que suelen tener habitualmente los inmuebles tradicionales. Música.
compra un anillo por $15 y lo vende por 800.000. Durante años, una mujer inglesa llevó en uno de sus dedos un anillo de diamantes que pensaba que no tenía valor, o al menos no mucho más de las 10 libras esterlinas que había pagado por él al principio de la década de los 80 en una venta de garaje del hospital West Middlesex, en el oeste de Londres. Hace unos días, ese anillo ordinario que la mujer vestía en su día a día se vendió por más de 650.000 libras. Y eso que en la casa de subastas, la que lo tasó, se encargó de la venta. Esperaba venderlos por más de la mitad, o sea, por la mitad. Se trataba de un diamante de 26 quilates que habría sido tallado en el siglo XIX. Nadie cercano a ella tenía la menor idea del valor real del diamante, le dijo a la BBC la directora del departamento de la joyería. Ella lo llevaba puesto todos los días como un adorno más, pero su dueña nos confesó que nunca pensó que pudiera valer tanto dinero, sobre todo porque el diamante estaba sucio y no tenía el brillo que se supone que debe tener una roca como esa. A principios de este año, la antigua dueña se acercó a la joyería para saber si su accesorio tenía algún valor. El resultado la sorprendió. Era un diamante real y tenía un gran valor económico. Tras años con él, la antigua dueña no ha tenido reparos en venderlo y sacar buen provecho de la mejor compra de su vida. Un ministro ruso propone sancionar a los meteorólogos por sus pronósticos erróneos. El ministro ruso de Situaciones de Emergencia, Vladimir Pukov, propuso sancionar con multas a los responsables de los servicios meteorológicos por pronósticos fallidos o no difundidos a tiempo, después de que un temporal costara la vida a 16 personas hace una semana en Moscú. Ya es hora de crear un sistema de responsabilidad económica para que las filiales locales de la Agencia Rusa de Meteorología respondan por pronósticos erróneos, dijo. El temporal de lluvia y vientos huracanados dejó 16 muertos y más de 200 heridos, medio centenar de los cuales siguen ingresados en distintos hospitales de la capital rusa. Rachas de viento de hasta 30 kilómetros por segundo arrancaron de cuajo casi 20.000 árboles y dejaron innumerables cristaleras rotas, además de miles de coches dañados por la caída de ramas de árboles. Muchos ciudadanos y medios locales volcaron sus críticas precisamente contra el Ministerio de Situaciones de Emergencia, que no avisó a los moscovitas del temporal que se acercaba, como se suele hacer mediante el envío de mensajes de texto a todos los teléfonos móviles registrados en la ciudad. Y esta me parece muy bien esto que ha dicho el ministro ruso. Sí, porque la proposición. Porque a nosotros nos afectaría más, pues, sobre todo para vacaciones y cosas así. Pero a los rusos, imagínate, vientos así y no te lo esperas. Nevadas de repente así. Y árboles volando. A mí me hace gracia esto de que envíen mensajes de texto a todos los móviles de la ciudad, porque no es que vivan pocas personas en Rusia, pero aparte también muchísimos vídeos de estos de tráfico que vemos de risa o de, yo qué sé, locuras en internet, son la mayoría rusos. Sí. Porque ahí todos los coches llevan una cámara. Porque es posible que tú te tires a un coche y denuncies. Entonces es para controlar eso. Uh-huh. Pero es gracioso, gracioso no, a mí me llama la atención lo avanzados tecnológicamente que están. ¿Por qué no tenemos eso nosotros? Una cámara en cada coche. Ah, bueno, póntela. ¿Y por qué no el ministro? No, eso viene ya en los coches. Seguramente el gobierno habrá dicho todos los coches que salgan a partir de ahora con cámara. Es posible. Hay una memoria infinita porque graban todo. Hombre, grabando. Ponte en el maletero una memoria y ahí ya te cabe, vamos. Y bueno, igual vas borrando, ¿no? Hoy no, supongo, ha pasado nada, puedo borrar. Pero, y luego imagínate que, ¿sabes? Que el gobierno te puede enviar mensajes de ola de calor esta semana. Hombre, está guay. Imagino que será para temporales así, que imagino que en Rusia no serán cosas leves, no serán unos vientos de, uy, hace un poquito de calor, hace 35 grados. No, hará mucho frío y tal, y entonces será conveniente. Y también, sobre todo, que las personas pensarán que eso les va a llegar. Entonces, mientras no les llegue, están tranquilos. Sí. Y aquí... Pero yo, aquí hay muchos fallos, ¿no? Bueno, cada vez menos, la verdad. Pero creo que si se hiciera esta propuesta, si fuera real aquí en España, dejaría de existir el tiempo, la telediario dejaría de existir. Diría, mira, vamos a pasar del tema. Ya cuando uno vea lo que ha pasado en el tiempo, pues ya está. Ya ha pasado. Pero la verdad que con los móviles es bastante acertado, por lo menos aquí. Son previsiones y también es cierto que nosotros tenemos un tiempo bastante estable. Sí. Caluroso o no, pero es bastante estable. Ay, ya ha llegado la hora de calor.
ya sí. Tenemos 3 meses por delante de puro telediario, 50% del telediario, diciendo el calor que hace y la gente en la playa que está ya de vacaciones. Ya ha llegado el calorcito. Enhorabuena a todos vosotros. Ya os avisaremos cuando llegue nuestro momento. Bueno, y... imagínate que te compras un día una joya de bisutería y... una baratija. Y sí que es cierto que si yo me compro una cosa de bisutería no voy a ir a una joyería a tasarlo, pero bueno, dices, voy a ver. A partir de ahora vamos a hacerlo, sí, ¿verdad? Hombre. Yo voy a tasar mis pendientes de cobre. No hay igual donde los haya comprado, un chiringuito de la playa, ahí, no hay igual. No, y es que esta mujer lo compró en un mercadito. En un garaje. Que claro, es que ni los dueños lo sabrían, porque claro, ¿cómo lo vas a vender por 10 libras? De hecho, es que era el precio, no era como tal 10 libras, era el precio de 2 cervezas. O sea, exactamente. En realidad pagó con cerveza, no pagó con dinero. Es que eso es lo... lo más, el punto. La guinda. Pues ojalá nos pasara, ¿no? Imagínate qué alegría, de repente te llegan 800.000 euros. Hmm. Pues qué bien, ¿no? Sí, yo los cojo. Yo también. ¿Sabes? Mira, y podría decirle, voy a buscar la del garaje y le voy a dar un 100.000. No, 50. De no. Regalo. Un beso. De agradecimiento por las cervezas, ¿sabes? Y bueno, ¿qué te parece lo de la empresa vitoriana que hace casas de paja? Bueno, yo no viviría ahí, creo. ¿No? A ver, hasta que no lo vea y no conozca a alguien que me diga, sí, de verdad, no. A ver, sí que es verdad que a lo mejor el concepto, porque yo también lo primero que he pensado ha sido de, no, obviamente esto se quema y... Yo he pensado en la casa de los 3 cerditos y he dicho, no, porque es la primera. Pero... que se valga ese. No sé cómo será el suelo y el interior de las casas y demás, pero las paredes es la estructura de madera, muy americano esto... Pero además, lo que lo cubre pues no es pladuro, no es hueco, como o cartón piedra. Lo que es paja, pero... compensada. Balas, sí, balas de paja que son relativamente pequeñas, más o menos de a lo mejor 1,5 metros o así de alto, pero son 4.000 kilos de paja. Sí. Y yo pienso que ahí será más fácil, ¿no? Hacer agujeros y pasar cables. A ver, si le han dado el visto bueno, es dos porque horas vale, y media, ¿no? En quemarse. ¿Eh? 2 horas y media en quemarse. Sí, claro, nada. Da igual, ni aunque tarde 5 o 6, tú sales pitando. Claro. Pero, que, bueno. Pero es eso, que no es inmediato, que no es un fuego. ¿Y mojarse? ¿Aguanta la lluvia? Yo imagino estamos que en sí. Victoria, ¿eh? Yo imagino que estará revestida de algo. Sí, estará sí, pensado. A ver, sí. Sí, y también por lo que dicen de, por lo menos, la ecoeficiencia, eso que se lleva tanto ahora, si te ahorras el 90% de la energía, pues... De la energía, pero eso viviendo, pero es que yo también pienso que la construcción tiene que ser mucho claro, más barata. Claro, es que es todo. Son materiales y todo. Y gente, incluso. Porque eso es moverlo con una grúa, yo creo. O sea, fácil. Está hecho ya. Yo ya me he hecho 3 casas, es lo que estoy ahí comentando. Bueno, esto. Pues cuando tú te vayas, pues ya me lo dices, porque como yo no me fío mucho, pues... Cuando ya tú esté pruebas allí. Y yo ya digo, vale, pues compro. Si se me cae un vaso de agua y todo eso, yo te voy contando. Hombre, es que ¿de qué estará hecho el suelo? Eso un también chaparrón. Es importante. No, eso ya parqué. Ya, eso sí, es la madera, claro. Sí. Vale. Bueno, y la lotería, hemos pasado de tener algo barato y encontrarte el oro a tener el oro y decir, tienes que devolverlo, porque ha sido un poco mala. Mano larga. Exacto. Pues es a lo que te arriesgas. Claro, también. Es que esta mujer tenía que saber que sí que es cierto que yo creo que es un billete de lotería que no va firmado, no es un documento oficial y pensaría que lo iba a cobrar sin más. Pero si alguien, o sea, en cuanto perdáis un billete o denunciarlo inmediatamente, haya pasado o no haya pasado, si no ha pasado, mejor. Lo que pasa es que aquí fue la dueña de la administración de lotería, de oye, tú no eres la que compraste esto. Porque, a ver, fue a cobrarlo a la misma administración donde se vendió, podía haber ido a otra. Sí. Y no hubiera pasado, bueno, yo supongo que sí que hubiera pasado, porque si hay una denuncia... Claro, si hay una denuncia, sí, imagino que en un momento dado se habría investigado, pero a lo mejor esto aceleró los trámites. Una lástima, señora Rosalía. Oye, 360.000 euros que tienes que devolver y que seguramente ya no tendrás. Porque cuando te toca, empiezas a gastar como si no hubiera mañana. Es una y más a sabiendas de qué tal, ¿sabes? De que no era tuyo. Estamos hablando del 2014. Dime tú si en 3 años la mujer nos ha gastado ya los 360.000 euros. Pues probablemente. Poco y habrá invertido. Pues son 360.000 euros más la multa. Ya, bueno, pero 1.000 euros al lado de 360.000, o sea, pues eso, 361.000. Da igual, es una pasta. Y que seguro que lo tiene, pero bueno. Bueno, la próxima vez no lo hará. Hay que ser un poco más buena persona.
Bueno, pues pasamos a la sección de música. Esperamos también que con una buena persona. Y bueno, esta semana tenemos como protagonista a un cantante valenciano, que es Pau Alabajos, que es original de Torrente y lleva en activo más de 10 años a pesar de su juventud. También participa activamente en política y actualmente es regidor del ayuntamiento de su pueblo natal, Torrente, como hemos dicho. Además es secretario del colectivo Ovidio Montllor, y que es una asociación de músicos y cantantes del País Valencia. Así que es un hombre todoterreno, ¿no? Sí, bueno. Para de todos. Su música es bastante reivindicativa, entonces que se haya metido en política no ha sido sorpresa para nadie, pero bueno, ahí está. Torrentines. Bueno, es empezó. Bella. Bon poble mala gente. Eso es así. Y yo soy torrentina. Empezó tocando en la calle, en Valencia, más concretamente cantando bajo uno de los emblemas de la ciudad, el Micalet. Este es el nombre del campanario de la Catedral de Valencia, pues si alguno pues no lo tiene muy claro. Aquí os enseñamos día a día. Bueno, es uno de los lugares más frecuentados por turistas y vecinos. Con su primer disco, Futuro en Venda, en 2004, recibió el premio Ovidio Montllor 2006 a la mejor letra por la canción Canso Explícita. Que no vamos a poner aquí porque es demasiado explícita, pero os animamos a... a que la escuchéis. Sí, porque tiene misterio. Bueno, y ahora os dejamos ya con la primera de las canciones de Pau Alabajos en Sequipache.
Y ya hemos llegado al revuelto curioso de hoy, que como os hemos dicho, pues como llega el verano, el calor, el sol, nos recuerda el desierto, los cactus, pues aquí llegamos. Caloret Fayer. Bueno, pues podemos contaros de los cactus que sus espinas pueden ser utilizadas como agujas para suturar, obviamente después de estar esterilizadas, pero siempre es bueno saberlo pues si nos quedamos en mitad del desierto. Y hay que esterilizar todo, es un dato obvio porque no usáis nada sin esterilizar, por favor. Bueno, sus raíces son muy largas, su sistema de raíces es bastante complejo. Puede que algunas no lleguen a una profundidad mayor de 10 centímetros, pero sí pueden tener raíces bastante largas con hasta casi 2 metros de profundidad, que parece una tontería, pero 2 metros es todo lo alto de una persona y un poquito como más. Pau Gasol en raíz. su función es poder abarcar una buena distancia de diámetro en el suelo para poder absorber todos los nutrientes y el agua posible. Porque claro, cuanto más abajo más agua, pero también hay sitios que yo creo que ni a 2 metros encuentras el agua. Claro, pero ten en cuenta también que no está buscando una balsa de agua, que está buscando goticas. Yo no sé en el desierto cómo crece nada, yo no lo entiendo. Esto, porque los cactus son muy fuertes, vamos a ver. Las funciones de sus espinas que hemos dicho que se podían usar de agujas. Bueno, pues tienen la función de protegerlas de dos cosas, de los animales que buscan morderlas para obtener agua, y muchas de ellas tienen espinas transparentes para protegerse de la luz solar y puedan mantenerse a una buena temperatura para que el agua que tienen dentro esté fresquita. Es que las plantas y los animales son muy inteligentes. Nosotros no. Nosotros no, no para nada. Nosotros nos hace daño cualquier cosa. Sí, llega el calor y te agobias y no sabes qué hacer con tu vida. Llega el invierno y te agobias porque tampoco sabes qué hacer con tu vida. Y los animales y las plantas viven ahí y no se felices. Quejan ni nada. No ha venido ningún oso. No han tenido que desarrollar el lenguaje para quejarse. Nosotros lo hemos desarrollado por eso. Básicamente, lo primero que hizo la primera persona o ser... ¡Ay! ¡Che! La de Torrente, el primer ser humano con lenguaje. Bueno, almacenan agua en su columna. Si eres una persona en apuros, perdido en un lugar árido, como puede ocurrirte en cualquier momento de tu vida, donde veas un cactus y puedes diferenciarlo, puedes hacerle un pequeño hoyo en su columna y obtener agua de ella. Eso que no te acercas, no, mal, hay que acercarse. Le quitamos un poquito las espinas, que en realidad son fáciles de quitar, y más cuando son así, espinas muy grandes. ¿Ah, sí? ¿No? ¿Tú lo has hecho ya? Sí, alguna vez, pero no para beber agua. No para beber agua, pero alguna espina, ¿no? Yo nunca me he acercado a un cactus, vamos. ¿No? Yo tengo uno pequeñito en el bar, uno pequeñito, muy pequeñito, el bar El Abuelo, por decirlo. Pero no me acerco mucho. No le pongo ni agua, por eso está cada día más bonito. Bueno, y también pues eso, le quitas las espinas, como dice María, como dice Noelia, y le haces el hoyito. Y la rasgas un poco y puedes beber agua, bueno, abundante agua. Y fresquita, fresquita. Y lo deshidratas, así que dejas ahí un cactus deshidratado, precioso. Y bueno, si esto sucede, pues no nos tiene que sorprender que el agua no sea pura. No es agua... Yo creo que quién se lo esperara. De manantial. este líquido es una sustancia un poco espesa, pero sin duda el ser humano la puede tomar. Y yo creo que si hay sed... Sí. Si hay sed, te parece hasta más buena que la de Lanjarón o Fombella o cualquier agua que bebas. La Solán de Cabras. Como el agua de cactus, ya te digo que no hay nada. Es perfecta. El cactus, además, también se utiliza para varias cosas. Por ejemplo, el tronco del cactus es se utiliza para hacer algunas pequeñas partes de un tipo de tambor argentino denominado bombo legüero, el cual lo hacen con piel de cabra o de chivo. Así que, bueno, pues hacen algunas partes con... De cabra y de cactus. Pero bueno, también se utiliza para la fabricación de algunos materiales para hacer edificios. Porque no me lo puedo creer. ¿En serio? Son muy fuertes. Mira, cuántas cosas se aprende de los cactus. Y de todo. Y la cosa más común que se hace con ellos son medicinas artesanales, jarabes con esa agua espesita. Y algunas frutas que tienen pueden ser comestibles, que se pueden conseguir en Perú, en México y aquí en España también con los higos chumbos. Es verdad que no son cactus, pero bueno, sí, son una especie de... Una especie, son una digievolución. Una cactus evolución.
Pues bueno, pues si es que de cualquier cosita así insignificante de la vida, todo hay millones de cosas. Tenemos que aprender tanto. Ay, por favor. Vamos a seguir con la música, ¿no?, de esta semana, con Pau Alabajos, que a pesar de cantar en una lengua en un territorio tan pequeño, ha conseguido que su música llegue a distintas fronteras del mundo. Ha visitado Europa, Asia y América, tanto norte como el sur, porque siempre el sur hay que tocarlo. Es que no es poca cosa, ¿eh? Es un chico muy joven y ha estado en casi todos los continentes. A ver, su tío criado en Torrente ahí que dices que puede salir de esto y... hasta sería hasta andar arriba, por la avenida. Hasta ser alcalde. Bueno, en el 2008 editó su segundo trabajo, que era La teoría del caos, por el que se le otorgó el premio Ovidi Montllor por ¿Otro premio? Sí. Por mejor disco de canción de autor, el premio En The Rock, que funciona por votación popular, por mejor disco de canción de autor y además también el mismo premio como mejor artista en la categoría de cantautor. También recibió el premio Muixeranga al mejor disco de dominio lingüístico. Así que bueno, pues no le falta ningún premio de la terreta, ¿no? No. La comarca. Sí, los tiene todos. Y encima ha hecho conciertos en todas partes. Pues muy guay. Pues perfecto. Así que os dejamos con... Mirad lo que hay por Torrente, si es que hay de todo. Si es que no ya tan mal a Chen, ¿no? No. Sí, a ver, sí. Porque estoy seguro que tiene un poco de parte. Pero bueno, al final sale buena gente también. Sí. Os dejamos con...
Bueno, la sección de cine de esta semana está protagonizada por Nicole Kidman, que nació en Honolulu, Hawái. Un sitio bonito, ¿no? Para hacer y criarse. Está guay, soy hawaiana. Como las chanclas. Pero se educó y crió en Sydney, Australia. O sea, pasó, pues eso, de un continente a otro así sin más. Donde su padre Anthony era un respetado psicólogo, bioquímico y escritor. Porque, pues, tenía poca faena y dijo, voy a hacer de todo, así siempre tengo faena. Pero podía mirar un poquito a su hija, por la parte de psicólogo que le y tal, porque su hija no está muy bien con aquello de las operaciones y esas cosas. Pero bueno, ese hombre ya es mayor, ¿qué le va a decir a su hija? Ya, ¿qué su tiene hija que hacer? Vamos. Vamos. Bueno, su madre, Janelle, trabajó como enfermera editando también los libros de su esposo. Porque, pues eso, tenía... Le sobraba tiempo. Sí, son personas activas. Nicole Kidman tiene una hermana menor llamada como... ¿Cómo pensáis que puede llamarse la hermana de Nicole? Pues Mary, Kristen... Katie... Pues no, se llama Antonia. Nacida en 1970, que se dedica al periodismo. Son todos unos intelectuales, sí, imagínate, Antonia Kidman. Periodista. ¿Vienes de los Kidman? Sí, sí, de los Kidman de Australia y de Honolulu. Pues por eso me llamo Antonia. La familia Kidman, todo este batiburrillo de gente, deriva de una importante estirpe australiana encabezada por Sir Sidney Kidman. Ojo, cuidado con Sidney Kidman, un rico ganadero y hacendado. Tiene ascendencia irlandesa, inglesa y escocesa. Y acabaron en Sydney, por eso se pusieron Sydney. Oh, se luego, llama Sydney por ellos. No, porque vivían en la isla. Ah, vale. Y luego los padres, porque estaban cansados de Sir Sydney, se fueron a Honolulu. Y en cuanto vieron que con dos crías no podían, volvieron a Sydney para que se los criaran los Sir abuelos. Sir Sydney, Sir Sydney. Nos cuidas a las niñas, Antonia y a Nicole y a Nicolasa. Antonia. Bueno, Nicole desde pequeña se instruyó en ballet y en mimo, acudiendo a clases de interpretación en el Australian Theatre for Young People de Sydney. For Young People, ¿no? Sí. No, si tienes una cierta edad ya. Hasta no los 13. También estudió historia de la interpretación en el Phillip Street Theatre of Australia. Debutó como actriz televisiva en los años 80, formando parte del reparto de la serie australiana Five Mile Creek. En el 83 intervino en Bass Christmas, comedia de aventuras dirigida por Henry Safran, y en Los Bici Voladores, que pinta muy gran bien. Gran película. Con ese nombre. Bueno, pero fue en el mismo año, estuvo muy activa en el 83. Sí. Bueno, Los Bici Voladores era una película juvenil de acción que realizó Brian Smith, que... Una acción intrépida esta película. Hombre, volaban bicis, por favor. Yo la recomiendo, no la he visto, pero yo la voy a ver. La postproducción de Bici Voladores, tremenda, ¿eh? Yo la voy a ver. Quiero ver esos orígenes de Nicole Kidman, a ver, ahí la quiero ver. ¿Se parecería a Regreso al Futuro? ¿De ahí vendría la idea de Regreso al Futuro? Probable. Es que nada es nuevo. Ya te digo yo que en Australia hay muy buenas ideas. ¿Y de ET, con los bici voladores? Bici voladores. Es que tiene Nicole que ser... Nicole Kidman por ahí de pequeño, una pequeña rubia... Tiene que ser muy grande esa peli. Yo sí la quiero ver. Bueno, tras rodar otros títulos televisivos y cinematográficos, Nicole logró el reconocimiento crítico australiano por su intervención en Vietnam en 1986, una miniserie por la que fue galardonada como mejor actriz de televisión por la Australian Film Institute. El mismo premio obtenido por la miniserie Bangkok Hilton en el gran año 1989. Así que, bueno, fue actriz de la pantalla pequeña. Sí. Antes de ser una gran actriz hollywoodiense. Bueno, gran. A mí la verdad es que nunca he sido fan de esta mujer. Yo tampoco. Siempre la veo con... La misma cara. Sí. No es demasiado expresiva. No. Tampoco se mueve mucho físicamente el cuerpo. Sí, no es como activa. No lo puedes poner en... En los bicivoladores iría de paquete o algo, yo creo. Yo creo que se debe pedalear, no iba con ella. ¿Sabes? Es como Cameron Díaz en la película esta de acción de Misión Imposible o Noche y Día ahí con Tom Cruise, que no pega nada, porque no pegas nada, pues es casi igual. Cuando se quieren despuntar tanto de lo que han sido siempre... No pega, no. No te vayas tanto, no te vayas tan lejos porque haces cosas que no... Tú eres tranquila y relajada.
Bueno, pues a finales de los 80, ya con empezando a tener un poquito más de éxito, llegó su primer papel de importancia en el cine al protagonizar Calma Total. Bueno, sí, del 89 también, de ese gran año, que aquí ya empieza a ser una peli... Esta película, no sé, ¿tú la has visto? Entera de decir que no. Pero, ¿a qué te suena? De la primera, de por las tardes. Está en el agua. Hay un mar, hay un barco. Y algo pasa en el mar. Y yo ya luego me duermo. Que sí, que la calma ya no está total. Es como la calma que precede a la tormenta. Sí. Y bueno, pues con este thriller que estaba dirigido por Philip Noyce y coprotagonizado por Sam Neill, que aquí también empieza a conocer gente. Y Billy Zane también estaba por allí. Bueno, esta película supuso la primera incursión en la producción con financiación estadounidense, porque recordamos que no es estadounidense, ya que se trataba de una coproducción entre el país norteamericano y Australia. Claro, pues pagarían los americanos, pero para tener unas bonitas playas e imágenes, pues se rodaría en Australia. Y esa es la cooperación que hacen. Sí. Bueno, su primera incursión propiamente hollywoodiense, así al 100%, fue en Días de Trueno, en 1990. Un título de acción dirigido por Tony Scott, que le emparejó por primera vez con el actor Tom Cruise. ¡Tun, tun! Aquí típico, ¿no? Pues pegaría un montón. Sí, a ver, no está mal la película. Este chico, así en esta época jovencito y buenorro, y Nicole se enamoraron y se casaron el 24 de diciembre de 1990. La pareja Cruz-Kidman, que formó parte de la Iglesia de la Cienciología, volvió a colaborar en Un Horizonte Muy Lejano, también película de la primera de los domingos por la tarde, en el año 1992. Madre mía, hace ya... Madre mía, mucho tiempo. Esta película... Es una película romántica ambientada en el siglo XIX con dirección de Ron Howard. Y también se volvieron a ver porque era una gran pareja. No sé, él medía 1,50 y ella 3 metros. Pero los emparejaban en todos sitios. Una pelirroja, otro moreno, sí. No pegaban nada tampoco. Y por eso se casaron. Eyes Wide Shut, aquí ya un poco diferente al estilo de los dos. En 1990, la película póstuma 99, sí, perdón, de Stanley Kubrick, que narró una historia erótica psicológica con base de drama matrimonial. Un avanzado a sus días, porque supo lo que iba a pasar. Stanley siempre ha sido un visionario y dijo, aquí esto no va bien. Es que no pegáis, chicos, lo siento. La altura es fundamental. Yo no digo que no pueda ocurrir el amor por estas cosas, pero para mí es... No es como un impedimento para ti. Sí, a ver, a mí es difícil encontrar a alguien más bajito que yo. Sé que no me va a pasar nunca. Pero si yo fuera una persona alta, yo lo vería muy difícil todo. Todo muy negro. Sí que es cierto que normalmente, bueno, pues dos personas más altas quizá tiendan más a atraerse, ¿no? Entre ellas, más que nada, porque también una persona estar con una persona que te lleva medio metro de altura es una gran diferencia de altura. Entonces, yo eso quizá... es a lo que estoy acostumbrada. ¿Sí? A mí eso, bien. ¿Eso sí te atrae? Sí, pero yo más para abajo no. Yo arriba no. Tú mira para arriba, para abajo no. No, vale. No. Bueno, pues al margen de todos estos vínculos con Tom Cruise, Nicole intervino en películas durante los primeros años de los 90, como Billy Bathgate en el 91, película de Robert Benton, en la que fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz secundaria. Malicia también fue otro título que protagonizó en el 93, un thriller de Harold Becker con... compartió pantalla junto a Alec Baldwin. Todo por un sueño, en el 95, era una comedia negra de Gus Van Sant que le valió una nueva nominación al Globo de Oro. Ahora, esta vez en la categoría de mejor actriz principal, porque aquí ya era actriz principal. Y ya, en los 90 fue la época de Nicole. De Nicole Kidman, sí. Ya Nicole se te pasó. Batman Forever en el 95 era una película de Joel Schumacher en el que Nicole interpretó a Chase Meridian. Y bueno, pues seguimos en los 90, donde Nicole está ahí a tope. A tope. A partir de mediados de los 90 y gracias a su interpretación en títulos como Retrato de una dama, película de Jane Campion basada, era una novela de Henry James y llegó en el 2001... ¡El boom! Aquí fue el top y ya de ahí ya. Hasta aquí fue subir, llegó Moulin Rouge en el 2001 y luego ya pues... los otros también, en el mismo año, también fue un gran año, pero es como ya, ¿no? El pico alto, diría yo. Y además de eso, tú, vamos a hablar de Nicole, críticas cinematográficas. ¿Estamos hablando de otra cosa? No, pero vamos a hablar de ella, de estas dos películas, por ejemplo, sí. Que como dices, para mí también son su top. Sí.
Para mí Moulin Rouge es ella y no hay otra. No. Y es ella con su piel blanca, es ella con su pelo rojo, es verdad. Y es ella con su voz que llamó también la atención a todo el mundo. Sí, también, porque canta, sorprendió. Maravilloso. Sí. Pero en los otros yo siempre he tenido la sensación de que, a pesar de que físicamente me parece muy adecuado el papel por lo que representa, por la blancura, pero creo que ese papel lo podía haber hecho cualquier otra persona. Quizá no cualquiera, quizá alguien, una buena actriz en este caso, pero creo que lo podía haber hecho cualquier otra persona y me sería igual. Para mí sería la misma película. Con Moulin Rouge no tengo esa sensación. ¿Tú qué opinas? Pues no lo había pensado. Sí que como Moulin Rouge no me imagino ni a otra ni a otro. Sí, otros tampoco. Pero, pues sí, puede ser. Para mí, en los otros es una interpretación. A mí no me. A mí me dio un poco rabia que fuera todo el mundo americano. También. ¿Sabes? Porque sí que hay un montón de actores españoles buenísimos. Por ejemplo, estoy pensando en esta actriz de Los Serrano, la madre. Ah, Belén Reda. A mí me gusta mucho los papeles estos. Sí. A ti no te gusta. A mí Belén Reda no me gusta. Pues nada. A mí me encantan estos papeles así de. Pero que ha hecho. He de reconocer que en El Orfanato. Los Ojos está de Julia, El Orfanato. Son películas que. Y viene muy bien para los otros. Hubiera venido muy bien. Sí, sí. Aquí para mí. ¿Sabes? Sí, los americanos y los hollywoodienses tienen ya faena para ellos. Aquí Amenábar, yo creo que tenemos que dar aquí trabajo a ellos. No, sí, a mí lo que me parece mal es que Amenábar ha patinado para mí, desde mi punto de vista, lo que dices. Siempre ha hecho producciones americanas y estadounidenses y como que ha querido crecer y llegar hasta allí, que yo también entiendo esa claro, parte. Claro, para ganar dinero ya está. Pero, ¿sabes? Es eso, es si tú estás defendiendo tu cine patrio, defiende también tu interpretación patria. Claro, porque es que hay buenísimas. Hay muy buenas actrices, que yo para mí Belén Rueda no, pero cualquier otro también me habría valido. Bueno, nos hemos dicho que lo hizo Los Otros con Alejandro Amenábar en 2001 y también Las Horas, también buena película que nos hemos olvidado. Pero esto, todo en el mismo año, ¿sabes? 2001 fue su año top. En esta película encarnó a la escritora Virginia Woolf y luego ya en el 2003 hizo Dogville, pues una película de Lars von Trier. Y aquí se convirtió en una de las principales estrellas de Hollywood, pero es lo que decimos ya ahí. Este estrellato coincidió con la ruptura de su esposo Tom Cruise, de quien se separó en el verano del 2001, porque claro, cuando tú tienes tanto éxito y tu marido también, pues los veis. Y entonces pues te separas. Nicole y Tom adoptaron dos hijos, Isabela, nacida en el 92, y Connor en el 95. Aquí ahora entra, estamos en el 2001, cuando se separa de Tom Cruise y ha llegado su año top. Entonces, aquí están las malas lenguas que dicen que la cienciología interviene mucho en... ¿En esta separación? No en la separación como tal, sino en la carrera como actriz, o de ella o de cualquiera. Ajá. Que, bueno, ya no formas parte de esto, pues ya no eres nadie. No quiere decir que la subiera a la cienciología, eso no lo sé, pero sí que hay rumores de que la cienciología tiene las manos muy largas. No de robar, sino de que sus brazos llegan a muchos sitios. Puede ser. El rumor. Ahí lo dejamos. Tras la separación, como decíamos, la actriz de Honolulu, recordamos, mantuvo una relación con el productor italiano Fabrizio Lombardo, me gusta mucho su apellido, y más tarde con el cantante Lenny Kravitz, que tampoco pega nada. Tampoco pega nada, no, lo siento. Y bueno, harta de las infidelidades del músico, porque bueno, Lenny Kravitz es un alma indudable, Nicole terminó rompiendo la relación y el 25 de junio del 2006 se casó con el cantante Keith Urban, que es un cantante de country, con quien tuvo una hija en el mes de julio del año 2008, que llamaron Sunday Rose, porque eso llamarse Antonia ya no le gustaba. Mejor Sunday. Domingo Rosa. Y bueno, dos años después, en el 2010, tuvieron una segunda hija, Faith Margaret, Margarita Fe. Es también un poco extraño, que nació a través de un vientre de alquiler. Por su interpretación en Moulin Rouge en el 2001, como hemos dicho, recibió su primera nominación a los premios Oscar, pero no pudo conseguir la estatuilla ya que fue a parar a manos de Halle Berry por Monster Ball. Sí que ganó el Globo de Oro, premio al que optaba también por Los Otros en 2001. El Oscar lo consiguió un año después tras ser nominada por Las Horas y también esta interpretación le valió el Globo de Oro como mejor actriz dramática porque es que fue su año culmen. Menos mal que a ella se lo dieron, porque ahora mismo no sé lo que sería. ¿Ahora por qué? Es como Brad Pitt que lo sigue intentando, ¿no? Leonardo lo intentó hasta que lo consiguió y ahora ya se puede relajar. Pero ves, a mí Brad Pitt me parece un actor correcto. Sí, se lo tienen que dar. No es correcto, es el mejor. No, para mí Leonardo no se lo merecía mucho más. No puedes hablar así aquí. Lávate en otro boca. Momento, sí.
No, a ver, Brad Pitt sí, vale. Se lo ha merecido muchas veces y no se lo han dado y está buscándolo. Le tendrá que hacer una película para él como fue El Renacido. Vale, vale, sí. En realidad sí me he quedado corta con lo de es correcto. Sí, a mí me gusta más de es correcto. Pero bueno, para mí Leonardo es mucho mejor, he de decir. Bueno, por Cold Mountain en el 2003, Cold Mountain, el romance que, bueno, era un romance en tiempo bélico basado en una novela de Charles Fraser, Nicole recibió otra nominación a los Globos de Oro, pero ya no... Película que histórica. A mí no me llena. Es que basta ya, películas de se época. Se le dio mucho boom para lo que era en realidad. Yo cuando la vi digo, ¿en serio? Y ya está. ¿Solo era esto? Sí. Otras películas de su filmografía fueron Invasión en el 2007, película de Don Siegel que protagonizó con Daniel Craig, y La brújula dorada de 2007 también, película de fantasía basada en la novela de Philip Pullman, que también volvió a protagonizar con Craig, que aquí también estaba empezando. Yo aquí... Y así hizo infinidad de películas que ya pues pasaron desapercibidas. Es que yo creo que aquí con La brújula dorada patinó un poquito con el género. Ya, sí. No te vayas ahí, no eres de ahí. Lo que le queda a Nicole Kidman es ser una malvada de una película Disney. Que Maléfica, una Blancanieves, claro. Una de Disney. No, es que ahora las actrices estas del boom de los 90 están siendo las malvadas de... Claro, a ver, también ten en cuenta que empiezan a tener una cierta edad, claro, que siempre... Claro, y que les pega muy bien el papel. Sí. Y Nicole Kidman con esa cara, madre mía, esa nariz, es que tiene que ser malvada de algo. Lo veremos pronto. Bueno, volvemos a Pau Alabajos. Y bueno, como decíamos, es un cantante muy joven, pero se tiene muy en consideración su trayectoria. Y en 2012 se celebró en el Palau de la Música de Valencia un concierto conmemorativo por sus 10 años de carrera, que ya tenía 10 años de carrera en el 2012. Al año siguiente, en el 2013, compuso el poema... 46 de La piel de Brau, que capitaneó el disco de la banda sonora y en el que participó también Toni Xuclà. Su último disco en 2016 se tituló L'amor y la ferocitat, que se grabó en los estudios de Alex the Great en Nashville. El disco además cuenta con una versión de la canción M'acclame a tu de Ovidi Montllor. Como hemos visto, el cantautor ha tenido una especial importancia en la vida de Alabajos, la verdad, porque ha ganado todos sus premios. Todo lo que tenía su nombre lo ha ganado. Y todos sus poemas los ha cantado. Y bueno, pues tanto es así que él ostenta el cargo, como hemos dicho al principio, de secretario del colectivo con este nombre. Así que bueno, pasamos a la canción culmen de Pau Alabajos, que es Sílabes de vidre.
hemos llegado al final del programa después de esta preciosísima canción. Pero bueno, como siempre os recordamos que durante la semana estamos también en facebook.com/programa Curiosity Radio, en twitter@curiosityradio, donde podéis decir que nos den un poquito más de tiempo en el programa, porque es poco, porque no nos sabemos. Da la vida. programacuriosityradio.blogspot.com, en YouTube también estamos en el canal Curiosity Radio. curiosityradio@gmail.com es el correo al que podéis escribir para decir lo que queráis. Y estamos en Mislata Radio, aquí para siempre, radio la que amamos, 88.8. Y luego emitimos también así a la salsa de emisiones municipales valencianas. Pero sobre todo aquí amamos a Mislata Radio. La 88.8. A Cristina y a Sergio sobre todo. Nuestros técnicos. Gracias. Y como siempre decimos, las dos, no dejéis de ser curiosos. Are going well in this quiet occasion. His winner stays on the Sony PlayStation. Somebody's thrown up on the path. Malco's passed out in the bath. Dilsey to Kylie, they try to look sexy. I guess.